Que venga, ir andando y mantener una prisa. Avanzando, sí. ¿Qué rumbo? ¿Sur? Sur puro. Hasta que veamos un claro. Cuando veamos el carro hacemos un alto, ¿vale? Tiro. Sí, escucha ráfaga, lo dejo. Vale, ocupa esta línea de árboles que hay aquí ya de final, ¿vale? Poneos por aquí y alto. ¿Tanto? ¿Estás conmigo? Firma, a tu izquierda. Vale, pues ya sabes lo que te toca, ¿no? ¿Corre viriles? Sí. Hola. Sky. Dime, Jack. Mira, rumbo 180. Justo cuando empieza la falda de la montaña hay una serie de bultos. ¿Sí? ¿Los ves? Hay una serie de... Sí. Unas lomas. Unos picos que salen. Sí. Sí, los veo. Vale, tu pelotón ahí, ¿vale? Colócalo ahí. Vale, creo que es rumbo 180 grados. Sí. Vale. Ligeros agachados, ¿vale? ¿Algo? Sí, estoy algo por delante. Intentamos siempre ir por la hierba, ¿vale? Aquí en el camino. Vale, ir pasando la voz. Cuando lleguemos a la falda de la montaña, colocad en un bulto que no esté el otro pelotón. A la llegada a la falda de la montaña, oculto en un bulto que no esté la vista, también para adelante. Sí, sí, en la falda. Jack. Ah, estamos aquí. Vale, ya no, están aquí. Voy a avisarles. Jack. Estoy aquí. Ah, vale. Te pedía.
Vale, Sky. Hay una IA, ¿eh? Se veía una IA. Vuelve. Vale, primer pelotón. ¿Green tiene prismático? Rumbo. No. 100 grados, era primero. Tercer pelotón. Avanzamos rumbo 100 grados hasta la siguiente montículo, donde estaba el otro pelotón. Vamos. Tenemos aquí. Vale, mercenario, vas a sobrepasar el pelotón de Sky y te colocas en la piedra esa grande. ¿Ves la roca? 130. Sí, la veo. Pues venga. Vale. Tercer pelotón, avanzamos rumbo 130. Adelante. Vamos. Le sobrepasamos, vamos hacia la roca. Copy. Se van a poner la... la roca que ya está. Copy. Separado, separado. A la carrera, ¿eh? No vas a ir la guardia, ¿eh? Que lo mismo lo... Claro, ¿no destruyes todavía? Ya salen. Están saliendo. Pásate al final, pásate al final. Vale, ya que 2 minutos para que detone la bomba. Copy, pásate al final. En el momento en el que esto reviente,
Si ellos están aquí al acecho, observando aunque sea de lejos, van a ver dónde estamos ya. Claro, habría que haber esperado un poco, ¿no? Para la detonación, ponerla más tiempo o algo. No, yo lo que me refería que atentos ahora. Que van a averiguar dónde están. Sky, ¿qué había ahí dentro? Había unas mesas y una radio, y un par de cajas. Ahora tienes que llegar a la trinchera que hay allí al fondo. Sí, rumbo 60 o 70, ¿vale? Tienes que llegar a esas trincheras, mucho cuidado, ¿eh? Primera escuadra. Salís vosotros, ¿vale? Nosotros nos quedaremos aquí cubriendo hasta que lleguéis allí. Cuando lleguéis, okay, avanzaré yo. Ok. Venga, todo rumbo 60-70, ¿no? Sí, está la trinchera, se ve de aquí. Vamos, agachados ligeros, vamos. Separado, separado. Pasamos a carrera, vamos. Derecha, derecha. Green. Dime. Mira con los prismáticos rumbo 65 más o menos, allá al fondo. Casi al fondo ya, casi ya donde no se ve. Veo como una especie de búnker de saco terrero, pero no sé si lo que veo es un palo o un casco. Con el tembleque no logro diferenciarlo. A ver si tú puedes. A ver. Allá al fondo. Del todo. ¿Dónde está el humo negro? Un poquito más a la izquierda. Veo un búnker, pero de palo. Palo, ¿no? Palo. Sí, como trincheras. Son trincheras. Vale. Vale, escenario. Mira, ¿ves? Vas a pasar por el grupo de árboles que tenemos en 40. Sí. Y de ahí saltas a los montículos que ya hay en 70. Una trinchera adelante, ¿eh? Vale, venga, aquí está. Este monticulito. ¿Si empieza una trinchera o algo o qué? Sí, una sí. Trinchera como 140. Vale, venga, aquí. Mini trinchera. Bueno, suficiente. Vale, paramos aquí, Dover. Las hierbas estas. Nos metéis ya adentro, ¿vale? Vale, mercenario. Envía lo que tú veas, una avanzadilla rumbo sur. A ver si a ver si tiene visual de, hasta que tenga visual del búnker. Que informe vale. Si hay enemigos, posiciones o sospechosas, todo. Vale. Mayor Merallo, avanzar rumbo sur hasta lo siguiente que encontré a la vista. Decirme si hay trinchera o lo que hay. Ok. Ok. Avanzamos, Merallo.
Vamos despacito, ¿eh? Sí, sí, sí. Con calma, señores. Vale, vale, okay. Yo lo oí, lo oí. Venga, salimos a la puta carrera hasta la esquina del búnker, ¿vale? Vamos. Sí. Vale, el problema es que la puerta la tenemos aquí mirando para el otro lado, para el sur. Sí, está bien hecho. Espera que vaya un vistazo a ver con los prismáticos, a ver si veo algo, tío. Merayo, cubre tu espalda. Eso es, por ahí. Vale, llegando. Vale, Green. Dime. Que Merayo examine el búnker. Vale, Merayo, vamos. Por la Thompson. Te cubro. Voy detrás tuya. Ok. Wow, pues ya vamos a entrar por aquí. Está la radio aquí, ¿eh? Ok. ¿Merce nos oye? Sí. Vale, Green. Está la radio, ¿qué hacemos? Yo tengo una carga, pero si la pongo. Venga, la pongo. Vale, Jack, puesta. 10 minutos. Vale, puesta, 10 minutos. Están en bunker. Empieza a flanquear el otro piloto, te va a seguir por donde tú vayas, ¿vale? Pero tú siempre intenta estar lo más oculto posible, que nos pierdan la pista en algún momento. Vale. Vale. Pelotón, tercer pelotón, seguirme. Vámonos, rodiente. Sky, sigue al pelotón de mercenarios en hilera, ¿vale? Pisa exactamente por donde ellos pisen, ¿eh? Exactamente. Copy. Al loro. Nos abren fuego, nos abren vale. Fuego. Copy. Sí, nos abren fuego. Alto.
caído Merce, ha caído Merce. Fuego de cobertura, fuego de cobertura de aquí. Rumbo 270. Copy. ¿Estamos? ¿Estamos todos operativos? Negativo, falta Sevilla. Vale, vale. Voy a ver si puedo traer a Merce para acá. Me desmayo yo, me cago en la puta, coño. Dime. ¿Te gusta mi país? Es una puta mierda. Tú no ofreces Pontiac. Todo lo único que vale son los chochitos de vuestras mujeres. Me vais a cortar la cabeza, ¿no? Para hacerlo de una puta vez ya. La Bikini, estamos a pensar. Llevarlo de la puna gira. Vigilarlo, desarmarlo. Derecha, Blanqui. Desarmarlo. Con los sacos. Desarmarlo entero. Si hace cosa muy bien, matarlo. Ya está aquí el otro Yankee. Comandante. ¿Qué es el otro? Primero. Tenemos este. Es más bocazazo. Drin. A ver, respetado. A ver, respetado. Ven para acá, Drin, ven. Le hacemos una foto y después. ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué habéis hecho, tío? A ver, señor. Lo han matado. ¿Qué habéis hecho? Le han pegado la culata. Le han pegado la culata. Venía, cálmate. Cúralo, que ese. Capo, que solo he dejado que está inconsciente. A ver, señor, quieto. Poneros todos con los prisioneros que... Este no puede. Poner los prisioneros en medio, que si no, no puedo grabar bien. Se los días. Por pegarme un tiro, ¿sabes? Tú, vamos a pasar a la caza del día. Silencio. La pesca del día. Silencio. Ahora silencio. Venga, va. Super. Adelante. Santo, moriremos con honor. ¡Maldito sí, bastardo! No vais a morir. No quieren que le demos información. Escuchadme una cosa. No queda nadie de vuestra unidad, ¿no? Sois los únicos. No lo sabemos. ¿No? Yo no lo sé. Yo tampoco. ¿Vuestro jefe está por aquí? Negativo. ¿Ha muerto, no? No lo sabemos. Vale, pues quedaos ahí. Poneros mirando para acá. ¿A quién va a hacer la foto? Venga, la hago yo, venga. Poneros detrás, delante, o estáis mirando a mí. Mirándome a mí, a mí. La pesca del día. Cuando te diga Green, activa el detonador. ¡Copy! Punta más, que no se ve. Punta más, espera a ver. Venga, ahí. Vale, que está ahí el otro atrás. Abrid un poco. La cabeza alta, santo. ¿Cómo hacéis eso? Venga, todo Banzai, hacer Banzai. Con el 8. Banzai. ¿Cómo es? Banzai. Ahora, mercenario, explota. ya, antes se lo he hecho en corrido, ya lo corrí, está cabrón. Está chapo esto de los cojones. Lo único que vale son los chochitos amarillos. Dale todo para el 6, dale todo para el 6, a ver, 1. ¿Cómo era? Dos, ¿cómo era? ¿Eso cómo es? Al 8, al 8 número. Al 8, venga, 2, todo a la vez, 1, 2 y 3, para el 6. Otra vez, 1, 2 y 3, para el 6.
Vosotros también. Pues a mí no me sale. Prisionero, baja. Sí, no, venga. Me hago otra hacerlo. Apunten. Armas. Colorado, green, colorado. Colorado, cabrones.